casa, ¿no? Vamos a espectar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Tatiana Mesarina, esta vez desde Casma, la ciudad del eterno sol, porque quiero compartir con ustedes una primicia con todo este pueblo hermoso, no solo de Casma, sino en alrededor del mundo, porque el día de hoy vamos a dar una primicia que va a causar verdaderamente sensación para todos los pobladores de esta zona del Valle Costero, de Casma, de Perú, de Latinoamérica. Y me encuentro aquí precisamente en la Plaza de Armas de Casma, de la ciudad de Casma, la que conocemos como la ciudad del Eterno Sol, y me encuentro muy bien acompañada aquí de un gran empresario peruano. Se los voy a presentar porque vamos a dar una primicia. Esto no lo sabe nadie, es verdaderamente una noticia que la vamos a tener por primera vez aquí. La vamos a tener por primera vez aquí en esta página, Buenavista Alta Paraíso del Mango y las Ciruelas. Esta noticia, esta primicia es a nivel mundial porque la ciudad de Casma pues tiene diferentes balnearios, y el día de hoy vamos a anunciar al mundo entero de la creación de un nuevo proyecto. Nos vamos a poner aquí porque el sol nos va a apagar que se ponga mejor ahí, porque el sol si no nos apaga el dispositivo, porque es tan grande el sol. Entonces quiero saludar a las personas que se van conectando, y ya les digo, esto es una primicia a nivel mundial. No se van a olvidar ustedes este día, esta transmisión, porque a través de la página de Buenavista Alta Paraíso del Mango y las Ciruelas vamos a tener ese privilegio de enterarnos lo que aquí este gran empresario peruano, como lo es el señor Leonardo Calderón, nos tiene que contar para la población, no solo de Casma, sino del mundo entero. Vamos a entonces a cederle las palabras aquí al señor Leonardo Calderón, quien nos trae una gran primicia. Así que por favor compartan esta transmisión, porque se van a sentir muy orgullosos ustedes, sobre todo los pobladores de la ciudad de Casma y después del Perú y por supuesto de Latinoamérica. Entonces, señor Leonardo Calderón, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Se encuentra un poco nervioso, claro. ¿Y quién no se encontraría nervioso con esta gran primicia que nos tiene usted el día de hoy aquí desde la ciudad del Eterno Sol? Porque pues les comento que aquí este gran empresario peruano, Leonardo Calderón, va a dar inicio el día de hoy y nos quiere contar acerca de este nuevo proyecto, de este balneario de la costa, pues de nuestro litoral peruano, Sahara New Beach. Sahara New Beach, así como ustedes lo oyen, Sahara New Beach es un gran proyecto del cual todos los peruanos nos vamos a sentir orgullosos, porque esto va a ser a nivel mundial, va a traer mucho turista a nivel mundial, y pues él nos va a explicar un poco acerca de su proyecto Sahara New Beach. Claro, me dicen de que se escucha muy bajito. A ver, bueno, se escucha muy bajito, me dicen, vamos a tratar. Me dice aquí el empresario Leonardo Calderón que los técnicos nos van a explicar más acerca de este proyecto, de este nuevo balneario Sahara New Beach, que se encuentra localizado en uno de los distritos de la ciudad de Casma, de la ciudad del Eterno Sol. Entonces, ¿qué le parece? Vamos a la municipalidad. Bueno, Los invitamos a conocer el proyecto, esta primicia aquí del gran empresario Leonardo Calderón. Así que síganme los buenos, como decimos aquí desde la ciudad del Eterno Sol. Vamos entonces, vamos a sorprender. Esto es una primicia, como les digo. El día de hoy estamos dando pues inicio aquí a que todo el público
van a tener ustedes, los seguidores de la página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas, el gran privilegio de enterarse lo que prácticamente se va a convertir pues en historia, en una historia buena, porque va a traer desarrollo también a la región, va a traer turismo, que es lo que genera también, por supuesto, divisas para el país. Así es que, bueno, vamos a ir ingresando aquí, nos vamos es a... Ah, pues, bueno. Aquí me dicen que los acompañe en el auto. Conozcan conmigo, para que conozcan conmigo parte de nuestro país. Y pues, bueno, tengan ustedes el privilegio de enterarse de lo que yo también me estoy enterando. Y ya saben, este nombre les va a quedar a ustedes siempre, Sahara New Beach. Es un nuevo proyecto, un nuevo balneario que se va a desarrollar, se va a iniciar aquí en las costas del litoral peruano. Les voy a pedir que compartan esta transmisión porque nos están esperando. Miren el cielo tan hermoso aquí de la ciudad del Eterno Sol como es Casma. Y pues a uno de... Y justamente a esta ciudad de Casma es que pertenece uno de esos balnearios que se va a dar inicio el día de hoy aquí en Casma. Pero ya les voy a ir mostrando y a ir contando más, así que pueden estar ustedes muy atentos porque esto es una gran primicia, oiga, para todos nosotros los peruanos, del cual nos vamos a sentir verdaderamente orgullosos. Esto es una iniciativa privada del empresario Leonardo Calderón. Y pues bueno, miren, tenemos el privilegio de poder compartir esta gran noticia. Mientras vamos aquí mostrándoles imágenes pues de nuestro camino, donde vamos a ir a hablar con los técnicos del proyecto, ya les comento, vayan compartiendo el programa. También les voy anunciando que el día de hoy se termina pues la recaudación de fondos para poder hacer realidad el sueño de que el pueblo de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas pueda contar con sus dos balones de oxígeno. Como bien lo saben, quien les habla, Tatiana Mesarina, pues inició esta campaña a la cual también se sumaron Carol Manrique Tolentino y Sonia Valle, quienes han estado apoyando también para que esta campaña se haga realidad, y hemos estado durante 2 días colectando pues los fondos y hemos logrado sobrepasar la suma de 3,000 soles que es para los balones de oxígeno, pero nuestra meta es alcanzar los 2 balones como mínimo, ¿no? Pero bueno, aquí disfruten un poco de las imágenes pues de la ciudad de Casma. Esperemos que no se apague el teléfono, porque a veces el calor lo apaga. Pero van a ser ustedes testigos de esta gran primicia que le tenemos aquí a través de la página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas, de este gran proyecto Sahara New Beach. Ya saben, este gran proyecto se encuentra en el distrito de Comandante Noel, de la provincia de Casma, del departamento de Ancash. Oigan, ustedes no tienen idea lo que se va a convertir esto. Ya no van a necesitar, ni irse ustedes a Cancún ni a República Dominicana, porque lo vamos a tener todo aquí, a solo unos cuantos kilómetros de la capital peruana, de lo que es Lima, y aquí prácticamente muy cerca pues a lo que es la ciudad de Casma, la conocida ciudad del Eterno Sol como lo es Casma. Así es que vayan prestando atención, ustedes están siendo testigos de esta gran primicia, no lo tiene ningún otro canal, ni noticiero, ni medio de comunicación, lo tenemos es nosotros aquí a través de la página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas. También les voy comentando que se vayan preparando, porque Tatiana Mesarina, tu amiga latina, tiene un programa de lujo, como todos los martes, a través de la página Con Sabor y Amor Latino, cuya conductora pues es quien les habla, y va a tener de invitados a los hermanos Castro, esta agrupación musical que tiene más de 50 años de trayectoria artística
y verdaderamente va a ser pues un deleite poderlos tener en el programa. Vamos a tener más sorpresas, por supuesto, pero acompáñenme ahora a dar inicio a este gran proyecto, a este gran balneario como lo es Sahara New Beach, iniciado aquí por el empresario peruano Leonardo Calderón. Nosotros estamos aproximadamente en el kilómetro 370 y tantos por ahí de la Panamericana Norte peruana, y no se van a olvidar este día porque es un día para nosotros los peruanos y también latinoamericanos histórico, porque se va a dar inicio a un proyecto que muchas veces los peruanos hemos soñado con tener un balneario de lujo en nuestra costa peruana, ¿no? Y esto lo va a iniciar es el empresario Leonardo Calderón con Sahara New Beach. Así que bueno, manténganse aquí en sintonía porque vamos a tener ese privilegio de poder escuchar, no de mi boca, no necesariamente que otros se los cuenten, sino en vivo y en directo, pues de lo que, cómo es que se va a dar inicio a este gran balneario, a este proyecto, ¿ok? Estamos con un cielo bastante despejado aquí en la ciudad de Casma y sus alrededores. Espero que todos nos sigamos cuidando, que cada día pues se siga ya aminorando las consecuencias que ha dejado esta pandemia y que sean cada día menos las víctimas. Así es que... Sí. Están esperando. Bueno, a nosotros ya nos están esperando en la municipalidad. Esperemos pues que ustedes aquí tengan ese privilegio también de escuchar lo que nosotros vamos a escuchar, porque verdaderamente va a ser un proyecto y pues una obra de mucho orgullo para nosotros los peruanos y para los latinoamericanos, porque les comento de que este proyecto Sahara New Beach, el nuevo balneario sensacional de toda la costa peruana, va a traer turistas de diferentes partes del mundo, eso se los aseguro. Y ustedes saben que el turismo es una de las fuentes que más remesas, pues que más ingresos genera en un país, ¿no? Así que vamos a estar nosotros aquí transmitiendo para ustedes esta gran primicia. Les pedimos compartan el programa. No se olviden que hoy vamos a seguir ya por último día con la campaña de balones de oxígeno para el distrito de Buenavista Alta. Espero que esta vez sí se escuche mejor. Un saludo para Lu Aguirre, integrante del Club de Leones.
Bueno, para los que no conocen lo que es el puerto de Casma, aquí estamos pues entrando lo que es Comandante Noel. Conozcan junto conmigo estas imágenes de este camino que va a dar inicio a un nuevo sueño a nuestro litoral peruano, a un gran proyecto, y ya van a ver ustedes que de aquí, dentro de poco van a... Bueno, aquí nos ha vuelto la señal con la bendición de Dios. No se desconecten porque les voy a pasar unas imágenes muy cautivadoras y quiero que por favor compartan esta transmisión, porque nosotros los peruanos, y aquí no solo estoy hablando ya de casmeños, de ancachinos, sino como peruanos nos vamos a sentir muy orgullosos de este gran proyecto que se va a iniciar el día de hoy, como lo es el Sahara New Beach, así como lo oyen, Sahara New Beach. Y me encuentro pues aquí con el... iniciador, con el dueño de este proyecto, como lo es el señor, el empresario peruano Leonardo Calderón. Díganme ustedes, ¿qué turista no le encantaría venir por estos lugares? Nos encontramos ya a mitad de abril, cuando prácticamente aquí en Perú estamos es en otoño, ¿no? Primavera, verano, otoño, claro, en otoño prácticamente hemos ingresado ya a otoño. Sí. ¿Sí? Y miren el cielo despejado, un calor de más de 30 grados, prácticamente aquí hay sol todo el año, entonces vamos a tener verdaderamente un gran flujo de turistas cuando este proyecto ya se haya inaugurado del todo, y nos vamos a sentir verdaderamente muy orgullosos porque eso va a generar ingresos a los alrededores de Casma, y por supuesto a Perú, porque cada turista que llega a Perú pues deja dinero, ¿no? Entonces sean testigos conmigo de esta gran primicia, y ya saben, si se desconecta es porque pues la señal se va, pero pueden volver a retomar. Algo que verdaderamente nos va a dejar muy orgullosos a nosotros los peruanos. Bueno, compartan esta transmisión. Esto es una gran primicia que no la tiene ningún medio de comunicación, ni en Perú, ni en ninguna parte del mundo. Esta es la primicia que les tengo aquí, Tatiana Mesarina, junto al empresario Leonardo Calderón. ¿Puede ingresar?
dueño pues de este proyecto. A ver. Nos encontramos ahorita en las inmediaciones del distrito de Comandante Noel y ya nos estamos acercando, es al mar. Ustedes van a ver, van a ser testigos. No se olviden. Claro. Claro, no se olviden de que hoy continuamos con la campaña de donación para recaudar fondos, pues para los dos balones de oxígeno para el distrito de Buenavista Alta. Ya hemos logrado pasar los 3,000 soles, imagínense, en menos de 2 días hemos logrado pasar los 3,000 soles, quiere decir que ya Buenavista Alta va a tener su propio balón de oxígeno. Miren, vamos a tener nuestro propio balón de oxígeno que nos va a ayudar en casos de emergencia que nos trae esta pandemia, pues que verdaderamente no conoce ni género, ni raza, ni religión, y no sabemos a quién lastimosamente le puede tocar el ser víctima de este virus que nos ha cambiado la vida al mundo entero. Por eso les invoco a que por favor sigamos contribuyendo de centavo en centavo. Vamos a lograr el sueño de tener como mínimo nuestros dos balones de oxígeno. Aquí me voy aproximando pues al mar. Nos vamos aquí aproximando al mar, a la municipalidad primero, pero ya ustedes ven que ya nos estamos acercando, pues. Aquí voy a grabar. Estas son imágenes exclusivas que muchos de ustedes de repente no conocen esta parte del Perú, pero van a conocerla junto con nosotros el día de hoy. A ver. Colegio, el único colegio. Es el colegio de Comandante Noel. Ajá, Comandante Noel. Estas son imágenes exclusivas que se las está trayendo Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas, y quien les habla, Tatiana Mesarina, esta vez transmitiendo desde la página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas. Bueno, aquí nos estamos aproximando a la municipalidad del distrito. Y para mí también son imágenes exclusivas porque esta parte del distrito no la conocía, pero aquí estamos llegando. Y esto es una gran primicia y ustedes se van a acordar. A ver. Bueno, salgan junto a mí porque van a escuchar ustedes lo que tenemos que contarles, ¿ok? A ver, esperemos encontrar aquí a las personas indicadas. Sentimos aquí un aire fresco espectacular, ni les cuento, riquísimo, riquísimo. Bueno, aquí nos encontramos frente a la municipalidad del gobierno distrital de Comandante Noel, donde al parecer pues necesitamos recibir una información que queremos compartir con todos ustedes, ¿ok? Ok. Esto es una gran primicia que queremos compartirla con todos los seguidores de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas.
y verdaderamente no la tiene ningún otro medio de comunicación. Les voy a volver a presentar nuevamente aquí al gran empresario Leonardo Calderón, quien es el fundador, prácticamente el dueño, pues, de esta obra. Gracias, pase. ¿Su auto se queda prendido? Oigan, esto es una gran primicia, así que ya saben, compartan, porque esto no lo tiene ningún medio de comunicación en Perú. Bienvenidos, nos dicen aquí, bienvenidos. Nos están desinfectando, estamos, gracias, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y nos encontramos aquí en la municipalidad del distrito de Comandante Noel, distrito que le pertenece a la ciudad del Eterno Sol, como lo es Casma. Bueno, entonces vamos a pasar aquí. Muy buenos días. Tatiana Mesarina, muy buenos días. Aquí la... saludando. ¿Cuál es el nombre suyo? Charlie Granados. Charlie Granados, mucho gusto. ¿Y cuál es el cargo suyo aquí en la municipalidad? El gerente municipal. El señor Charlie Granados es el gerente municipal, para que lo conozcan también aquí a Charlie Granados. Y aquí está el gran empresario Leonardo Calderón y la doctora Elizabeth Tinoco. Entonces, aquí pues los dejo a ustedes porque son los que nos van a contar más acerca de este proyecto que se quiere iniciar aquí en el distrito de Comandante Noel, distrito que le pertenece a la ciudad de Casma. Este proyecto, Sahara New Beach, se llama Sahara New Beach, está ubicado en el predio rural sector Comandante Noel, en el subsector en La Pampa, El Arenal. Esto le pertenece al distrito de Comandante Noel, en la provincia de Casma y en el departamento de Ancash. Entonces, la doctora Elizabeth Tinoco nos va a comentar más acerca, pues, del motivo de nuestra visita aquí a la municipalidad de Comandante Noel. Doctora Tinoco. Muy buenas tardes, amigos carmeños, Buenavista, Comandante Noel, y emocionada, por supuesto, agradeciendo también la confianza de toda esta gestión y, por supuesto, poniendo todo el empeño, toda la sabiduría, y asimismo, también es una sorpresa para nuestro gerente de la municipalidad distrital, el comandante Noel, que previo a las coordinaciones que sí hemos podido llegar a comunicárselo al alcalde del distrito, él tiene un conocimiento previo, pero como todo ciudadano, como todo proyecto, estamos acercándonos, señor gerente, a partir de la fecha, desde hoy, a pedirle que se cumpla con nuestro gran anhelo desarrollar el proyecto de la rehabilitación urbana de este hermoso proyecto. Como lo mencionaba nuestra amiga Tatiana, es Sahara New Beach. Ajá, es un nuevo balneario para nuestra querida Casma y nuestro querido distrito de Comandante Noel, ¿no? Esto significa, con la autorización del señor el propietario, significa una habilitación urbana y creación de un balneario con más de 5.000 lotes frente al mar. Es algo espectacular. Entonces, con todo lo que vamos a hacer, tanto de desarrollo arquitectónico, de acuerdo a una inversión privada, individual o con propiedad, a su vez tenemos un compromiso que lo vamos a trasladar y comunicar a la municipalidad de que queremos preservar toda la área intangible y la naturaleza geográfica, toda su flora, toda su fauna con respecto al mar, que año tras año la disfrutamos, lo vemos, pero quizás desarrollando este proyecto pudiese pensar que se va a realizar. Pero no, recibe usted, señor gerente, y a su vez a nuestro señor alcalde y el distrito, que eso no va a pasar. Tenemos en pie la contingencia de que el medio ambiente se va a preservar. Vamos a crear un mantenimiento natural de todo esto con los mismos propietarios que lleguen a adquirir un lote de este gran proyecto. Bien, ante todo, muy buenos días. Agradecerles la visita aquí a la doctora, que conozco a la doctora Elizabeth, acá el propietario, el que está Leonardo Calderón, en este predio rural que está ubicado en el sector, subsector Pampa del Arenal, que está ubicado en el distrito de Comandante Noel.
Les hago llegar el saludo correspondiente a todo el distrito de Comandante Noel. Y al mundo entero, al mundo entero. Y el saludo respectivo de nuestro alcalde Emilio Reyes Coronación, quien también está interesado en estos proyectos que son interesantes y que son bien vistos, estas inversiones privadas que se hacen dentro de nuestro distrito. Porque así poco a poco vamos a generar muchos ingresos. Vamos a tener más movimiento de transporte y económico, la cual a toda nuestra población que esté interesado pueden visitar cuando ya esté culminado este tipo de proyecto. Nosotros como administración pública lo que podemos mencionar es que presente acá el proyecto, el propietario correspondiente, todos los requisitos necesarios y nosotros contestaremos de acuerdo a las normas y daremos las facilidades correspondientes para que puedan sanear todo lo que es la rehabilitación urbana, así como ya lo manifestó la doctora, que se cuenta con más de 5.000 lotes. Entonces, en ese sentido, es aplaudirle aquí al propietario y nosotros, como comandante Noel y todo el distrito, sé que van a estar muy felices por este balneario nuevo que se va a reparturar y creo que ya lo han manifestado, se va a respetar lo que es la flora, la fauna, la pesca. Entonces no se va a maltratar, no se va a malograr y el medio ambiente creo que para eso está también las instituciones correspondientes para que puedan hacer respetar y acá creo que el propietario lo sabe muy bien. Bienvenido que sea toda inversión privada y va a ser un fruto más y prosperidad para nuestro distrito de Comandante Noel. Así es, señor subgerente Charlie Granados, señor gerente municipal, Charlie Granados. Nosotros estamos muy felices que el día de hoy aquí el empresario peruano Leonardo Calderón, la doctora Elizabeth Tinoco y usted pues nos estén dando esta gran primicia al mundo entero, porque lo que se ve hoy en este plano, en este papel, se va a convertir verdaderamente en una de las maravillas, en uno de los complejos turísticos, uno de los balnearios más grandes, no solo de Perú, sino de Latinoamérica. Y ustedes saben de que el mar, el Océano Pacífico, pues atrae muchos turistas y verdaderamente para nosotros como peruanos es un orgullo. Aquí ya no solo estamos hablando de la región de la ciudad de Casma, sino de Perú. Y pues ya saben, es verdaderamente un gran honor poder compartir con los seguidores de Buenavista Alta, Paraíso del Mango, el de Ciruelas y el mundo entero esta gran noticia, esta gran primicia. Si me permites, querida Tatiana, claro. Quiero a su vez detallarte que esto no sería posible si no integraríamos a nuestras autoridades. Si bien es cierto, la propiedad privada es quien va a desarrollar, va a ser sostenible todo el proyecto, está en este proyecto planificándose la participación del proyecto Universidad Chineca, porque estamos gestionando esta área, es el propiedad, proyecto especial Chineca, que es un proyecto de irrigación de nuestra Claro, de muchos años. Entonces, esta propiedad inscrita a nombre del proyecto Universidad Chineca va a ser cedida como una servidumbre de paso, porque es una vía de acceso vecinal nueva que se está creando para nuestro balneario y nuestra lotización. Entonces, quería explicarles, acá tenemos Exacto. la gran carretera Panamericana Norte, Casma, rumbo a Chimbote. A la altura del lote 9 que está ubicado y graficado aquí, tenemos el primer tramo de nuestra servidumbre, desde el sector 2, parte del tramo Chinecas, se inserta y cruza la propiedad de donde está aquí el proyecto de las 5.000 lotes y se diseña y se traslada hasta la ribera de nuestro querido mar. Entonces, este es el tramo que hace posible desarrollar realmente ya y estamos para iniciar a partir de la fecha el expediente del diseño de la carretera vecinal que en unos próximos días, señor gerente, lo vamos a estar ingresando tratando de cumplir y anexando el estudio de impacto ambiental, el CIRA y el estudio de suelos que se ha elaborado ya. Entonces, quiero pedirle que hoy día sea un día que se recuerde para todos nosotros en el distrito. Por supuesto. Y para el Perú y para el mundo con Tatiana, que este es un proyecto para disfrutarlo, desarrollarlo y verlo que sea sostenible. Sí, gracias. Muy bien, sabemos que todos nosotros estamos viviendo
una crisis sanitaria a nivel mundial y a nivel nacional, pero pese a ello, creo que las inversiones privadas no se deben paralizar. Sabemos que todos estamos propensos a ese contagio, pero sé que esto no va a ser de todos los días. Sabemos que lo vamos a superar y esperemos que nuestros gobiernos puedan invertir en la salud, más que todo el gobierno nacional, porque a ellos les corresponde todo ello, gestionar las vacunas. Pero sin embargo, este proyecto va a ser beneficioso para nuestro distrito de Comandante Nobel, no solamente para este distrito, sino para la provincia. Para la provincia. A nivel nacional y a nivel global. Esperemos que muchos turistas vengan y visiten este nuevo balneario que va a ejecutar la propiedad el señor Leonardo Calderón. El señor Calderón. Leonardo Calderón. Sara Newbich. Sara Newbich. Así es. Agradecerles también acá al señor que ha tomado ese interés y más bien felicitarlo y darle la bienvenida a este distrito de Comandante Nobel. Muchísimas gracias. Doctora Tinoco, ¿de cuánto tiempo estamos hablando si aquí la Municipalidad de Comandante Noel aprobara pues todas las planificaciones que ustedes les van a entregar a partir del día de hoy? ¿De cuánto tiempo más o menos estamos hablando podríamos ver ya realizado este tramo que usted nos está comentando y la primera piedra o madera o cabaña que podamos ver en este lugar? Ya, muchas gracias por eso, porque también es una sorpresa también. Para mí es una gran satisfacción que quizás estuvimos proyectándolo un tiempo mayor, pero gracias a las coincidencias como tú estás también participando a difundirlo y tomar la primicia, puedo decirle otra gran primicia, señor gerente, que en menos de 15 días se está iniciando la construcción de esta carretera. Entonces, quizás una maravilla. Como coincidencia, en esa meta nos estamos proponiendo que sea para celebrar conjuntamente con el aniversario de nuestro distrito de Comandante Nobel. Sí, para que sea una noticia de impacto y que a su vez toda la gestión de ustedes sea realizada con algo privado para el distrito. Y que ustedes nos apoyen con todas las partes de la gestión técnica, lo legal y lo jurídico, ¿no? Que faltaría. Sí, acá a través de nuestro alcalde Emilio Reyes Coronación, siempre nosotros estamos agradecidos de toda inversión privada que venga a nuestro distrito de Comandante Nobel. Y así nomás nadie viene. Pero sin embargo, qué maravilla. Que acá Comandante Nobel está abandonado, pero sin embargo acá la inversión privada aquí del empresario. Tenemos que agradecerle al empresario. Leonardo Calderón. De mano y toda la población sé que va a quedar bien agradecido. Y sé que esto es para el pueblo, para el Perú y para el mundo. Y para el mundo entero, porque como ustedes saben, el turismo genera millones de ingresos y pues nosotros como peruanos vamos a estar muy felices, muy orgullosos de que Casma, la ciudad del Eterno Sol y por supuesto uno de sus distritos, Comandante Noel, tenga ese privilegio de tener este proyecto de inversión privada como es Sahara Newbich, iniciado aquí por el empresario peruano Leonardo Calderón y la doctora Elizabeth Tinoco. Y nosotros vemos la disposición aquí del gerente de la Municipalidad Distrital, Comandante Noel, Charlie Granados, quien verdaderamente nosotros podemos notar es un gran profesional y también está, por supuesto, feliz de poder compartir con todos los pobladores de aquí, de Comandante Noel y del mundo entero, de este gran balneario que se va a desarrollar aquí a la altura del kilómetro. ¿Estamos a la altura de qué kilómetro de la Panamericana? 390, sí, a la altura del kilómetro 300. Antes del balneario de Tortugas. Oigan, verdaderamente un proyecto del cual nosotros como peruanos tenemos que sentirnos muy orgullosos, como les comentaba, señor gerente. Creo que ya los peruanos no vamos a necesitar ni de ir a Cancún ni a República Dominicana porque aquí lo vamos a tener todo, eso se los aseguro. He podido estar conversando con el empresario Leonardo Calderón, como la doctora Elizabeth Tinoco, y esto es una gran ambición, pues estamos soñando en grande y se va a hacer realidad. Eso téngalo por seguro porque ya está el proyecto bastante avanzado, bastante bien planificado y pues solo nos toca dar manos a la obra. Incluso va a generar empleo también al inicio, como el lugar, y bueno, y durante todo el proyecto, porque pues se van a crear puestos de trabajo, ¿no? Ya el hecho desde que se esté construyendo un tramo de carretera y todo eso es trabajo para aquí, para los pobladores del lugar. Sí, agradecerle acá a Leonardo Calderón de antemano y en nombre de toda la población del distrito de Comandante Nobel,
y sé que hoy en día sufrimos de trabajo, también hay mucho despido laboral, y en ese sentido yo creo que va a apoyar, va a generar puestos de trabajo. En ese sentido, la población va a estar satisfecha, contenta, y por este nuevo proyecto que se va a realizar en el distrito de Comandante Lobel. Maravilloso, muchísimas gracias entonces, doctora Tinoco. Felicidades y muchísimas gracias por atendernos usted. Y ya lo vamos a ver también dándose un baño usted en ese balneario, gerente. Muchas gracias. Sahara New Beach. Sahara New Beach de Comandante Noel, el distrito de Comandante Noel. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, aquí ellos van a dejar los papeles correspondientes. Fue un placer conocerlo, que siga creciendo la zona, que siga creciendo el distrito, que siga creciendo el Perú, y pues por un Perú más próspero. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Bueno, nosotros vamos a seguir con la transmisión hasta donde, gracias, hasta donde nos dé la batería y el sol no nos corte, aquí el calorcito no nos corte. Esta transmisión, ya les comento, ojalá y pueda mostrarles parte de este litoral costero, pues, ¿no? Que tiene este distrito de Comandante Noel, donde se va a dar inicio a este proyecto. Esto es una primicia a nivel mundial y yo estoy feliz de poderlo compartir con ustedes. Sahara New Beach. Entonces vamos a proceder aquí. Ojalá que nos pueda la batería alcanzar. Y si no, pues ahí tengo una de repuesto para que ustedes no se pierdan de conocer. Sean los primeros en conocer estas imágenes que vamos a mostrarles con mucho cariño aquí a través de la página de Buenavista Alta Paraíso del Mango y las Ciruelas. Compartan esta transmisión, sintámonos orgullosos de que aquí un empresario peruano como lo es el señor Leonardo Calderón está apostando por esta zona que muchas veces, hay veces puede haber sido olvidada por anteriores pues autoridades, pero aquí tenemos pues la mano, la inversión privada del señor Leonardo Calderón, quien está apostando por esta zona. Les cuento que aquí hay sol todo el año, entonces se podría venir aquí al balneario, a este nuevo complejo turístico de playa. Sí, quisiera ponerle el gracias para que ustedes conozcan. Ya saben, yo estoy segura que cuando este proyecto ya se haga realidad, se concrete la obra, nosotros como peruanos vamos a sentirnos tan orgullosos y van a ser menos las escapadas para playas del Caribe, porque aquí lo vamos a tener todo. Doctora, salimos a la pista por allá. No, Anderson ya bajó al mar. Ya, ¿por dónde entra? A la orilla, por aquí pues. ¿Se puede pasar? Dice que no, pero ella que grabe. Que grabe ella el mar, la orilla. A ver, vamos a ver. Me dijo que no se podía pasar, que el río estaba bajo. Alto, perdón. Ya. Sino que ella no conoce la playa. O claro. No vamos a dar la vuelta. No. Muy, muy lejos. Acá ¿no? Primero. Por acá dentro. Ajá. ¿Más o lo bajo? Gracias. Ahí está bien. Sí, está perfecto. Porque también tengo miedo que por el calor se apague el dispositivo. Ahí ustedes van a disfrutar de estas imágenes donde se va a realizar este nuevo proyecto costero, este nuevo balneario Sahara New Beach. Sahara New Beach. Esto que ustedes ven aquí ya no va a lucir de esta forma, porque aquí va a haber un gran complejo, un balneario. Un complejo habitacional Sahara New Beach. Oigan, y les comento que yo en el mes de enero que andaba de paseo por acá, la verdad es que les comento que... Sí. Les comento que justo andaba yo aquí sin antes pues conocer aquí al empresario y a la doctora,
y caminaba por las orillas de esta playa y decía, ¿por qué no tenemos alguien que invierta en esta parte del país? Porque la playa es verdaderamente, sus aguas son bien calmadas, hay sol todo el año, y miren, esto que yo pensaba y lo tenía como un sueño se está haciendo realidad, lo estoy viendo ahora aquí a través de su empresario Leonardo Calderón, de la doctora pues Elizabeth Tinoco, quienes tienen a bien desarrollar esta nueva obra aquí en esta parte del litoral peruano, en el distrito de Comandante Noel, que pertenece a la provincia de Casma. ¿Conocían ustedes? Cuéntenme si conocían esta parte de aquí, de esta zona costera del Perú, de esta zona costera de la ciudad de Casma. Cuéntenme si conocían ustedes esta parte. Está más alto, pero más allá está bajito. ¿Para pasar? Sí. Oh, sí, por ahí se puede pasar. Claro. Miren, disfruten ustedes de estas cautivantes imágenes de nuestra costa peruana. Y se pasa. Esto ya no lo van a ver así porque aquí se va a desarrollar pues un complejo maravilloso. Miren, miren. Tienen ustedes la primicia de conocer lo que se va a convertir. Es uno de los proyectos más ambiciosos y verdaderamente va a ser uno de los complejos habitacionales costeros más hermosos, del cual los peruanos nos vamos a sentir muy orgullosos. Sahara New Beach. Miren, miren ustedes estas imágenes. Qué Mar Caribe, ni Cancún. Aquí vamos a tener a grandes ingenieros peruanos, diseñadores, haciendo de esto un gran complejo habitacional a orillas del mar. Miren. Miren ustedes, ¿no les parece maravilloso? Cuéntenme, ¿qué se siente? Ustedes que viven cerca, los que siguen la página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas, ¿no les parece maravilloso? De pronto ya no necesiten viajar tan lejos, sino aquí lo van a tener todo, miren. Saludos para Javier Martín López Tamara, quien está en la sintonía aquí del programa de esta página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas. Yo soy Tatiana Mesarina, haciendo este reportaje, esta primicia para todo, no solo el pueblo casmeño, sino para todo peruano y para el mundo entero, porque ya les digo, esto va a generar inversión. Miren, miren, miren ustedes esto. Miren, miren ustedes esto. Esto es una maravilla, oigan. Miren, ¿qué les parece? Ah, estas son imágenes exclusivas que las tienen solo. Miren ustedes, ¿qué les parece? ¿Quién no quisiera vivir aquí cerca a estas hermosas aves que lo único que transmiten es paz? Y como lo ha dicho ya, lo ha asegurado la doctora Tinoco y aquí el empresario peruano Leonardo Calderón, se va, por supuesto, a preservar la naturaleza. Se va a tener mucho cuidado con ello. Así es que podemos contar, miren, maravilloso. Disfruten ustedes de estas imágenes que les trae su amiga Tatiana Mesarina a través de la página, esta vez de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas. Miren. No puedo pasar. ¿Ese río lo puede pasar? No sé. Yo tampoco. Miren. Es que no sé si es hondo, es alto, no sé. Miren, disfruten de estas imágenes, son espectaculares, la verdad, miren. Miren ustedes, ¿conocían esta parte del Perú? Cuéntenme, por favor, si conocían o si están conociendo junto conmigo esta parte costera. Es verdaderamente maravilloso, miren. Y es aquí donde se va a desarrollar este nuevo balneario, este complejo habitacional Sahara New Beach del empresario peruano Leonardo Calderón, junto a la doctora Elizabeth Tinoco, quienes están desarrollando todo este proyecto, y quien les habla, Tatiana Mesarina, tu amiga latina, les está dando esta primicia, porque aquí vamos a ver nosotros que van a llegar miles de turistas al año aquí a nuestro país. Ustedes lo van a tener esto, lo van a tener esto asegurado. Miren, qué precioso.
Verdaderamente los peruanos somos muy afortunados de poder contar con este hermoso, esta hermosa costa que tenemos aquí, pues, y este mar tan diverso, con tantas, con, sí, miren ustedes, con tantas bellezas naturales que nos tiene para ofrecer, como lo es el mar Pacífico, miren ustedes. Una maravilla. Toda arena. Una arenita blanca, suave. Un idilio, la verdad. Todo esto va a ser desarrollado. Ahí se va a ver. Ya. Hasta bueno. Bueno, quiero saludar a las personas que se están conectando y que están teniendo el privilegio de ver estas imágenes en primicia. A Javier Martín López Tamara, compartan la transmisión, Javier Martín López Tamara, para que también muchas personas puedan conocer lo que esto se va a convertir, pues, en un orgullo peruano, ¿no? A Mariel Segarra, saludos también a Mariel Segarra, compartan la transmisión. A Nila Mesarina, quien se acaba de conectar, también compartan esta transmisión. ¿Quieren que el Perú crezca? ¿Quieren que su zona crezca? Pues compartan, no se queden con la transmisión para ustedes, porque queremos que el mundo entero se entere lo que Perú tiene aquí para ofrecer. Saludos a Lázaro Rincón Gianmarco, quien siempre está conectado y también comparte. A Jania Mesarina Mesarina. Saludos a nuestra gran representante de la ciudad de Casma, del Club de Leones de Casma, Lourdes Yui Aguirre, quien ayer se sumó a nuestra campaña de dos balones de oxígeno para el distrito de Buenavista Alta y nos contribuyó por medio de del Club de Leones de Casma y el ingeniero Paredes también, las 1,000 mascarillas que van a ser distribuidas, por cierto, el día de hoy, por una de las integrantes también de esta iniciativa, Carol Manrique Tolentino, de la iniciativa de Juntos por los Balones de Oxígeno para el Distrito de Buenavista Alta. Vamos a seguir conduciendo parte aquí del proyecto. Claro, a lo que es el inicio de lo que va a ser la carretera que va, nos va a conectar, pues, con esta playa, para que conozcan. Oigan, este privilegio lo pueden tener solo ustedes, los seguidores de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas, a través aquí de la administradora de esta página y también, pues, de una peruana, ¿no? Que quiere, por supuesto, mucho a su país y a la región de donde viene su familia, Tatiana Mesarina. Les comparto estas imágenes con mucho amor y con el deseo de que no solo la región, sino la verdad nuestro Perú crezca. Juntos podemos hacer muchas cosas cuando nos ponemos manos a la obra, cuando compartimos, cuando somos solidarios. Es algo que tenemos que seguir desarrollando nosotros los peruanos para poder crecer. Sahara New Beach, no se olviden, los próximos días vamos a estarles teniendo videos, el día que hagamos, pues, la inauguración de este gran proyecto, cuando se ponga la primera piedra, que esto va a ser ya pronto, en los próximos días va a haber un espectáculo de primera, pero todo poco a poco se los voy a ir, pues, comentando, así que manténganse atentos y vayan ya soñando, porque este sueño se va a hacer realidad a través de Sahara New Beach. Van a poder ustedes disfrutar de lo hermoso que tiene esta zona, este norte chico peruano, para ofrecer aquí en el distrito de Comandante Noel, con este nuevo complejo habitacional junto al mar, a orillas del mar, Sahara New Beach, que ha sido iniciado, pues, por su empresario Leonardo Calderón. Aquí me comenta, bueno, aquí tenemos a Esperanza Elena Rossi Garcilaso, quien me comenta y me dice: hola Tati, ya envié mi colaboración. Ella se refiere, pues, al
a la campaña iniciada por quien les habla, por Tatiana Mesarina, a quienes se ha unido Carol Manrique Tolentino y Sonia Vergara, quienes me están colaborando pues a seguir con esta campaña, y Esperanza Elena Rossi Garcilaso dice que ya envió su colaboración para esta campaña, para que podamos concretar el sueño de obtener como mínimo los 2 balones de oxígeno para el distrito de Buenavista Alta. Sí, en este momento, muchísimas gracias Esperanza Rossi Garcilaso, muchísimas gracias por haber contribuido a este... a esta campaña solidaria que la vamos a seguir nosotros esta tarde. En este momento pues me encuentro dándoles a ustedes, los seguidores de la página de Buenavista Alta, Paraíso del Mango y las Ciruelas, estoy haciendo una pequeña pausa de la campaña para poderles mostrar a ustedes y compartir con ustedes esta gran primicia que lo hicimos al inicio de esta transmisión, como lo es el inicio del proyecto Sahara New Beach, que va a ser un nuevo conjunto habitacional a orillas del mar peruano, a orillas del mar Pacífico, aquí en el distrito de Comandante Noel. Este proyecto ha sido iniciado por el empresario peruano Leonardo Calderón, quien verdaderamente, pues gracias a este proyecto también se van a generar muchos puestos de trabajo a la hora que se inicien las obras, así que estén atentos porque vamos a necesitar personal calificado para poder hacer este sueño realidad. Estamos cruzando el puente del distrito del comandante Noel. Miren ustedes cómo luce aquí Comandante Noel, para los que no conocen. Así que sigan sintonizados aquí de esta página. Saludos para Pamela López Támara, para Isaac Paria Durán, para Nila Mesarina, para Sheila Granados Chuyus, para Alegre Gadea Luis. Sigan conociendo con Tatiana Mesarina, tu amiga latina, partes del Perú y partes de Latinoamérica por donde me encuentre, ¿no? Pero ya pronto creo que me voy a encontrar más seguido por acá, porque con ese gran proyecto empresario yo voy a estar aquí. Ya mis vacaciones creo que van a ser solo aquí en esta parte del Perú. Ya creo que a Tatiana no la van a tener por el Caribe muy seguido, ni por Cancún, porque verdaderamente este proyecto es de ensueño. A las personas que están sintonizando el programa, les voy a agradecer que compartan a Alegre Gadea Luis, a Sheila Granados Chuyus, a todas las, a Nila Mesarina, a Javier Martín López Támara, a Mariel Segarra, compartan la transmisión y también compartan cuando más tarde demos nuevamente inicio a la recolección de colaboración para poder hacer el sueño realidad de los 2 balones de oxígeno. Ya más tarde abro el yape y voy a ver quiénes han estado colaborando a través del yape. Ya sabe que lo pueden hacer a través del yape o a través de las cuentas de banco. La información está en la página también. Y el día de mañana, viernes a las 8 de la noche, vamos a hacer un conteo de manera transparente y en vivo y en directo de todas las colaboraciones, las donaciones que nos han llegado a nosotros para poder... hacer este sueño realidad, como lo es tener los 2 balones de oxígeno para el distrito de Buenavista Alta. Como les comenté el día de ayer, pasamos los 3,000 soles, ya tenemos para un balón de oxígeno, algo que muchas personas a veces decían, no, eso es imposible, no se puede. Claro que se puede, cuando tenemos voluntad, cuando nos ponemos en acción, se pueden lograr muchas cosas, oigan. Ahora estamos, ¿por qué? Por la Panamericana Norte, ¿verdad? Esta es la Panamericana Norte.
playa es hermosa, es. Qué privilegio de haber visto esas aves, ¿ah? Preciosa. Todos los días ahí te espera. Ah, no, sí, yo ya creo que ya no, así no me quiero ir del Perú. Esto está ya demasiado tentador. Ahora, delante del lugar nos va a explicar justamente por qué ese nombre, para que las personas puedan justamente tener una idea de por qué el nombre de Sahara. La arena viene gratis. Ah, privilegio. Algo así como Manchán. No, hay de todo, hay dunas movibles, ahora las veo. O sea, también pueden hacer sandboard, ok. Claro. Y estamos como camino a tortugas, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿entramos por acá nomás? Sí, por el camino viejo. Voy a tener que ir a ver porque aquí seguro. Es un camino antiguo también. Claro. Porque por aquí seguro que se va a limar. Uy, esto sí que es el Sahara, pero este es el Sahara peruano. Oh my God, no nos. Ay, ay, bueno, sí. Sahara, estamos ingresando también por el camino viejo. Sí. Uh-huh. Al Rincón de Piños. Rincón de Piños, bueno, es el. El conocido Rincón de Piños. Van a venir miles, millones de turistas, yo estoy segura de eso. Que quede esto para la historia.